205 puestos fijos, radares móviles como fijos, los controles de alcoholemia, el control de uso de casco, el control del uso del cinturón de seguridad, que los chicos vayan atrás y con cinturón de seguridad puesto, la no utilización de elementos tecnológicos como el celular y otro tipo de cosas mientras se maneja. Van a ser los controles que vamos ya a llevar adelante y pretendemos que todos nos ayuden, que estamos frente a un gran desafío, que es seguir bajando la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales, pero que esto necesita no solamente de la presencia de un Estado activo, que nos proteja, que se haga cargo de un tema que es un verdadero flagelo, como son las víctimas en siniestros viales, sino que cada uno de nosotros, cuando salgamos a la ruta, salgamos a disfrutar de nuestras vacaciones, de las visitas que hagamos a nuestros familiares que viven lejos de nuestro lugar de residencia. Creemos que va a ser muy importante la presencia del Estado, vuelvo a repetirle, para cuidarnos y tener en cuenta que debemos tenerle más miedo a la muerte que no a la multa, que la multa es la última medida que tomamos como sanción, a propósito de que muchas veces si no hay sanción no hay toma de conciencia del desafío que tenemos. Y esto es parte integral de un plan que llevamos adelante en las zonas de donde vacacionan los argentinos en toda la República Argentina, en la cual prestamos no solamente servicios vinculados a la emisión del DNI, al pasaporte, a la tarjeta SUBE, sino también en este caso a controles de la seguridad vial que vamos a hacer en todos los municipios.